el video del Cabecita, un plan para salir del equipo. Una nueva historia de terror surge en el caso de Jonathan Rodríguez. Resulta que todo estaba planificado, que premeditadamente se planeó el viralizar el video con mujeres, alcohol y hasta quirúrgicamente se significó todo con la ropa de Cruz Azul. Todo empezó cuando el Cabecita y su representante, Edgardo La Salvia, se molestaron con Víctor Velázquez y José Antonio Marín porque no aceptaron la pobre oferta que hizo el Cagliari de la Serie A por el uruguayo. Entonces, a manera de presión, armaron esta parranda a vivir con alegría, desfachatez y, sobre todo, mostrando que en el pensamiento charrúa es la del más descarado. Si la dirigencia celeste consideró que un castigo es sacarlo del equipo, entonces la estrategia habría funcionado. Así las cosas, habría todavía más, mucho más.